Buenas noches amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Camareros Sin Filtro. Hoy vamos a tener a Antonio Melgarejo, uno de los mozos más queridos en este momento de Posadas. Antes de empezar con el video, los dejo con un paseo por la ciudad, con un clima lluvioso que nos tocó, antes de encontrarnos en el bar. Espero que lo disfruten y arranquemos. Hola, buenas noches amigos, ¿cómo están? Estamos yendo a entrevistar a Antonio, así que bueno, nos tocó una noche lluviosa, a darle con todo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Dicho. Nos tocó hoy un día un poquito lluvioso, pero lindo, lindo, con todo. Hola, buenas noches chicos, chicas de la gastronomía. Estamos hoy con un, vamos a decir, personaje de la noche gastronómica, ¿no? Muy popular y el que yo creo que es uno de los mozos en este momento de Posadas más queridos y más requeridos, porque en el sentido de que cuando estamos trabajando viene un cliente y pide por él, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, estamos hablando de Antonio Melgarejo. Antonio, ¿cómo estás? Bueno, Diego, ¿todo bien? Todo bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, Antonio, hoy sos el invitado de la primera entrevista del canal, así que vamos a ver, esperemos que satisfaga a los clientes, a los que miran este canal. Y bueno, contanos, primero contanos dónde naciste. ¿En qué barrio? ¿Dónde te criaste? Así un poquito lo que conocemos de tu historia. No, yo nací acá en Posadas. Yo nací en el hospital de Posadas en el año 1981. Nosotros todavía vivíamos en el Chaquito, barrio popular posadeño que ya no existe más, que está todo bajo agua. Pero soy del barrio Santa Lucía, de la ciudad de Posadas justamente. Qué bueno, qué bueno. Antonio, contanos además un poco cómo llegaste a la gastronomía. A la gastronomía llegué por mi viejo gastronómico hace muchísimos años, él trabajaba en el Club Social de Posadas y trabajó en varios lugares, varios restaurantes, pizzerías de Posadas. Él actualmente está trabajando en Cámara de Diputados de Posadas. Hace más de 30 años que mi viejo trabaja ahí y él me guió en los pasos de la gastronomía, digamos. O sea que tenés una raíz de un poquito, ya sabías más o menos cómo era el... Exactamente, porque él justamente me llevaba a trabajar con él desde que yo era chico, era muy, muy adolescente, digamos, él ya me llevaba a trabajar con él. Yo te quería preguntar si tenías algún recuerdo de cuando eras pequeño, de ir a los restaurantes, a los bares, o justamente, ya mira, no sabía que tu padre había sido gastronómico. Mirá qué bien. Sí, no. Sí, íbamos a pizzerías, parrillas, a todos lugares y siempre mi viejo por ahí decía. O sea, siempre él trataba de guiarle al otro mozo cómo tenía que hacer su trabajo, cosa que no... Pero bueno. Que es algo que hacemos todos. Sí, sí, cuando vamos a... Cuando vamos a comer a algún lugar. Más o menos, bueno, nos gusta que nos atiendan de determinada forma. ¿Te costó adaptarte al principio a trabajar en la gastronomía o te adaptaste rápido? Porque nos manejamos unos tiempos un poquito con otra adrenalina que quizás en otro trabajo. No, no me costó porque gracias a mi viejo, justamente, como te decía, él me fue incursionando en la gastronomía y ahí uno va aprendiendo cómo tiene que trabajar. Trabajamos en servicio, te iba y bajaba la comida rápido y yo venía y yo venía, ¿viste? Pero lo que él me enseñó más fue atender a la gente. Él me llevaba a su trabajo, me mostraba cómo atendía a la gente para que yo vaya sabiendo cómo tenía que tratarle a la gente en un restaurante, o en un bar,
o lo que fuere. Que de hecho es lo más importante, porque sí, justamente ese es un tema que me gusta charlar, porque hay mucha, muchos lugares donde se enseña el servicio y todo, ¿no? Bueno, es fácil, o sea, bueno, se sirve por la derecha, se sirve por aquí, por allá, pero lo más importante es la actitud y la forma de atender al cliente, ¿no? Justamente es algo que después por eso vuelven, ¿no? Exactamente. Yo, por ejemplo, no soy mozo titulado, pero nací trabajando en la gastronomía, digamos, o sea, de pura cepa, yo ya fui gastronómico, ¿cuánto digamos. ¿Cuánto hace que estás en la gastronomía? En la gastronomía, trabajando desde que empecé a trabajar con mi viejo, tengo más o menos como 24 años de gastronómico. 24 o 25 años de gastronómico. Toda una vida. Toda una vida, exacto. Porque vos, lo que la gente ya noto en vos es que te buscan por tu actitud, tu forma de ser, ¿no? Hablo de que nunca estás con una cara de traste, ¿me entendés? Y no, la cara larga no, porque los problemas se dejan en la casa, por ejemplo. O sea, vos donde entras a trabajar, cuando entraste en la puerta de tu trabajo, ya tenés que cambiar tu actitud y seguir adelante como siempre, cosa que yo lo tengo, o sea, yo ya no soy de demostrar mi carácter en mi trabajo, digamos. ¿Hiciste muchas amistades desde que arrancaste? Supongo que sí, ¿no? Pero, o sea, amistades... Sí, amistades fuertes, muchas amistades, sí. Sí. Muchas amistades. ¿Qué rescatas? ¿Rescatas cosas positivas de la astronomía o más negativas? ¿Qué? Muy positivas. Todo muy positivo, porque para mí la gastronomía es mi vida. En mi vida yo a mis hijos siempre los mantuve con la gastronomía. En mi vida, o sea, me gusta trabajar gastronómicamente. Cuando cerramos por la pandemia, por ejemplo, fue algo muy, muy terrible, muy feo, porque no podía tratar con la gente. Pero ahora de a poco se está normalizando todo y estamos progresando, digamos. Eso te iba a preguntar, ¿afectó mucho en, por lo menos, bueno, me olvidé de decir, él trabaja en el Bar Español, ¿sí? Uno de los, si no el más reconocido bar de posadas. ¿Te afectó mucho el tema de la pandemia? Sí, ¿no? Sí, bastante, porque estuvimos casi 3 meses cerrados y fue de terror, digamos, fue de terror. Dale, vamos. ¿Estás filmando? Bueno, nos vamos afuera porque está muy poquito calor. Vamos a tomar un poquito de fresco. Está lindo acá afuera. ¿Dejamos la cosa?